Bueno, Elena, gracias de nuevo por aceptar esta invitación de Ediciones Desde Abajo, una editorial independiente colombiana que se ha encargado, pues, de publicar a grandes autores. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, Elena, como una de las grandes, grandes, grandes referentes que tenemos en Hispanoamérica y en la literatura universal. Por esas 10 obras literarias que te marcaron en algún momento de tu vida. Mi formación hasta los 10 años fue francesa, porque nací en París y cuando vine a México, pues seguí en contacto con las scouts francesas, la iglesia francesa, recé muchísimo, pedí mucho perdón por mis pecados, que entonces no eran tantos, ¿no? Pero entonces yo leía mucho en francés. Yo leí Platero y yo ya cuando tenía como 14 años. Y los mexicanos, los escritores mexicanos como Juan Rulfo, bueno, Carlos Fuentes era casi mi contemporáneo, pero los mexicanos los leí tarde. A García Márquez sí lo leí, lo oía. Él leía su propia obra así, escondiéndose la cara y detrás, y así la leía incluso después del Nobel, completamente el público no lo podía ver y leía rápido y sin entonación, así que no lucía nada su texto si él lo leía. Y también conocí, quise y lo visité mucho en la cárcel, fue a Álvaro Mutis. Fue una casualidad, a mí me escribió un preso homosexual, que fuera yo a ver una obra, que curiosamente el preso estaba en la crujía, tenían letras del abecedario, entonces él estaba en la J. Crujía J, y entonces fui a verlo y de repente de ahí oí un grito, Elena, y era Álvaro Mutis que estaba ahí preso. Y así lo visité y después ya él me pidió cosas más sofisticadas, me pidió todo Marcel Proust en una edición de la Pléyade, que la fuera yo a comprar a la librería francesa, que estaba en el Paseo de la Reforma, y así, pues así fui tratando a varios escritores y a varios colombianos. Yo siempre he creído, pues, que, bueno, un escritor se forma leyendo a los grandes escritores, pero también siento que la literatura nos prepara para la vida, para vivir, para afrontar, digamos, con un Sí, poco más claro, de empatía. porque es un oficio escribir y en general tu vida pues gira en torno a lo que haces todos los días, ¿no? A los mismos gestos que repites todas las mañanas y en general pues la gente vive con su gremio, viven los escritores pendientes de lo que piensan de ellos los otros escritores y de las conferencias o de los encuentros, que por cierto ya se acabaron todos. Entonces está ahora todo en suspenso, como se puede decir, y no se sabe cuánto tiempo, porque aquí en México nos han dicho que todo va a durar hasta el mes de junio, que son quizá los próximos del año que entra, los primeros 6 meses, ¿no? Que va a ser que también es difícil porque no ves, no, finalmente acabas girando sobre ti mismo, ¿no? Hasta que te envenenas un poco. Así que ojalá y haya un cambio. Sí, Elena. Y de esos libros de que leíste cuando eras niña en francés, ¿de cuál te acuerdas con especial cariño? Ay, me acuerdo de una condesa de Ségur que escribía en francés, La Biblioteca Rosa,
Y entonces escribía las desgracias de Sofía, el bon petit diable, el buen diablito, las niñas modelo, eran historias que te las bebías porque eran fáciles de leer, el general Duraquín, para que conocieras a Rusia. Y esos libros leí antes de venir a México. Y luego aquí, cuando llegué, como fui a una escuela en inglés, aprendí inglés también joven, leía a una que se llama Carolyn King, que hacía historias de misterio, es decir, que la casa embrujada, donde se oyen ruidos extraños. Entonces leía ese tipo de libros y nunca leía en español, leía en francés, hasta que entré al periodismo y entonces ya fui, conocí a todos los grandes escritores de la época, ¿no? ¿Y cuál escritor de esos, Elena, influyó para que tú decidieras ser escritora? No tanto, pues fui del periodismo. No creo que haya sido un escritor. Bueno, yo quise muchísimo, desde luego, a Carlos Fuentes, era muy joven. Íbamos a fiestas que nos daban las embajadas, bailes que tenías que ir con un vestido largo y todo. Y él siempre me sacaba a bailar y siempre me daba de pisotones porque no bailaba tan bien. Pero también bailábamos casi como bailan en las escuelas. Brincábamos, bailábamos la bamba, la raspa, que no era así de abrazados, sino de brincar como conejos encima del piso. Entonces me acuerdo que él era muy, muy ocurrente, muy curioso, y se sentaba al lado de las madres de familia que estaban allí esperando, viendo a sus hijos y a las chaperonas, y les hacía miles de preguntas. Y ellas decían, ¡ah, qué Carlitos tan ocurrente! Porque él ya las iba a meter en sus novelas, en La región más transparente, en Las buenas conciencias, todas sus novelas. Él ya hacía todo en función de su escritura, porque me contó que al llegar a su casa apuntaba lo que le decían, lo que le contaban, y luego se dormía. Y luego ya se levantaba como a las 12 del día, pero finalmente pues eran jornadas de trabajo, aunque fueran bailes. Claro, ese es el campo de estudio, es la vida, ¿no, Elena? Elena, y una pregunta, ¿a cuál libro has regresado siempre? ¿Cuál libro has releído que sea tu favorito? Bueno, leo... A Rulfo siempre lo leo, también leo el diario de Lecumberri de Álvaro Mutis porque me concierne personalmente. ¿Tú crees que cuál debe ser el papel del escritor en bajo las condiciones en las que vivimos los latinoamericanos y un país como el nuestro en Colombia? Pues que ya sabes, los procesos de violencia no se han acabado y cada día parece recrudecerse a pesar de una firma de un acuerdo de paz y demás. ¿Tú crees que el escritor deba cumplir un rol especial en medio de una sociedad como la nuestra? Creo que lo primero que tiene que hacer un escritor es escritor bien, escribir bien, ser un buen escritor, porque si se preocupa por las causas sociales pero escribe mal, pues le hace muy mucho daño a la causa social que pretende defender. Así que yo creo que la obligación de un escritor es, ante todo, con su buena escritura. Después, si hay muchos escritores que no se preocupan por la vida de su país y están en su derecho, es su derecho. Y yo creo finalmente que lo principal es hacer bien el trabajo que le toca a uno. Ahora,
que es muy difícil en nuestros países alejarnos como se puede hacer quizá en Francia, quizá en Inglaterra, en Estados Unidos, alejarse de las causas sociales en América Latina, porque pues todo se nos viene encima, entra todos los problemas o todo lo que ves, vives en la vía pública, vives frente a todos y todo el mundo se mete, a veces por catástrofes naturales, como por ejemplo un terremoto. ¿Cómo te vas a quedar en tu casa escribiendo si afuera están sucediendo cosas? La misma naturaleza de la naturaleza física es la que te jala. Pienso en eso y pienso que la literatura también es esa pregunta, es una pregunta constante sobre lo que somos. Creo que no, los escritores pocas respuestas tenemos. Elena, este libro de La noche de Tlatelolco es un libro fuerte. Yo tuve la oportunidad de visitar México hace 7 años u 8 años, hace rato no voy. Y leí ese libro allá, leí el libro en Ciudad de México. Y en algún momento, mientras yo lo leía, yo me preguntaba qué sentiría Elena mientras escribía este libro. Lo importante era, finalmente qué sentían los que habían participado, qué sentían los padres de familia, los estudiantes presos. Ya había yo ido a la cárcel porque hice un libro sobre ferrocarrileros también encarcelados, obreros, y entonces ya conocía la cárcel y ya sabía lo que significaba esa larga espera para ver a un preso. Y bueno, todo eso pues, se envolvió en varios libros en que trato ese tema. Y justamente cuando vi, hubo una gran huelga ferrocarrilera de Demetrio Vallejo, que era un líder oaxaqueño, así un hombre pequeño, muy inteligente, que se había hecho a sí mismo. Cuando fui a la cárcel, porque me escribían que los fuera a verlo, lo fui a ver. Eso fue cuando oí el grito de Álvaro Mutis, que atravesaba su mano de los barrotes, así decía: Elena, Elena. Yo Mutis no lo conocía mucho, lo había visto en algunas reuniones tipo social, galerías de arte o algún cóctel, ese tipo de cosas, donde él era muy popular, hacía reír a todos, hablaba muchísimo, contaba muchas historias, era muy guapo. Entonces, y luego más, pues desde luego cuando vino Gabriel García Márquez, que Gabriel dice que lo fue a visitar a la cárcel, pero yo nunca lo vi en la cárcel. Iban una pareja muy linda, cuyos nombres ahorita se me van, que lo visitaron todo el tiempo y lo acompañaron todo el tiempo, ¿no? Elena, otra pregunta. Pues teniendo en cuenta también como las condiciones de, si has visto que me interesa mucho la historia de Latinoamérica, yo escribo sobre la historia de la violencia en Colombia, porque he tenido justamente ese interés de excavar como esa verdad oficial que nos han impuesto, ¿no? Desde la oficialidad nos han contado una historia de lo que somos como país, que por supuesto tiene la perspectiva de los ganadores, de los empresarios, de los extranjeros, pero siempre ha quedado oculta pues la verdad y los acontecimientos de los campesinos, de los iletrados, bueno, y de por supuesto las personas que han muerto, los soldados rasos y demás. Pero también siempre he tenido esta pregunta, Elena, y quiero hacértela. Y es, si tú crees que la literatura puede abrir como esos otros caminos para comprender lo que nosotros somos como latinoamericanos, para comprender esas otras realidades y esas otras verdades que jamás nos han contado. Bueno, yo creo que Colombia tiene la respuesta, porque
finalmente un escritor de la talla de Gabriel García Márquez es, refleja a todo su país, habla de Macondo, que es su tierra, en fin, no hay, hay que decir que García Márquez puso a toda América Latina, al hablar de Colombia, en el mapa de la, no solo en el mapa de la literatura, sino en, en el mapa de la vida de los pueblos del mundo. Ya es muy difícil que pensar en Colombia sin referirse a ese gran escritor que la reflejó y la reflejó con tanta, pues finalmente con tanta, tanto sentido de social. Se ve que a ti te interesa eso, pero bueno, él habla de las huelgas, de la United Fruit, y habla también del abuelo con su niño de la mano, a quien le va enseñando las cosas de la tierra. Pero es un libro para que le regala al mundo, a todo un continente, porque es obvio que México tiene muchas similitudes con Colombia, y es obvio que Perú tiene similitudes con Colombia y Chile también. Entonces ahí están reflejados todos los grandes países de América, todos los grandes pequeños países de América Latina e incluso de Centroamérica, ¿no? Fue el gran regalo que le hizo García Márquez a América Latina sin sospechar, decía esa vaina, pero sospechar que esa vaina pues iba a cubrir, iba a hacer que apareciera finalmente pues la literatura. Claro que había aparecido antes, ¿no? Hay escritores antes, ¿no? Pero de todos, bueno, están Rómulo Gallegos, una lista enorme de escritores, Miguel Ángel Asturias, pero el que condensa todo y que, bueno, construye como una inmensa naranja, algo muy bonito, un sol, es un sol que echa sus rayos al mundo entero, porque si vas a China está García Márquez, si vas donde quiera que estés está García Márquez, y además es muy querido, no es solo un referente intelectual, es un referente moral y es un referente de un continente que muchos quisieran conocer después de leerlo, ¿no? El hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron dos vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Sí, eso sí. He conocido unas historias maravillosas de chinos, australianos, franceses, que uno encuentra en la costa atlántica colombiana y solo vinieron a Colombia para leer 100 años de soledad en la costa. Y solo vienen a Colombia a leer esta novela en la costa. Entonces a mí me parece que es un fenómeno pues muy bello, ¿no? Estar en medio de esa bataola selvática y de ese calor de la costa atlántica colombiana leyendo 100 años de soledad es una experiencia fantástica. ¿Tú dónde leíste? ¿La primera vez que leíste 100 años de soledad fue allá en México, sí, Elena? Sí. ¿Y qué pensaste? ¿Qué sentiste ese calor de...? No, pues yo me como todos empezaron a hablar de 100 años de soledad y todo el mundo lo empezó a comentar, ¿no? Y fue la primera vez, todavía no se sacaba el Nobel, fue todavía, pero ya yo recuerdo que le hice una entrevista en un hotel en el que él estaba, el Hotel Presidente, y vino a mi casa también, en fin, él quería recorrer y volver a ver a los viejos amigos después, ¿no? Con el triunfo tan grande que había tenido. Elena, yo no sé,
Hay una, ahora me parece que hay una, hay un fenómeno muy bello con la literatura femenina latinoamericana. Muchas escritoras mexicanas, muchas escritoras argentinas, colombianas, ecuatorianas, y me parece que están teniendo, o sea, como que la visión que ellas tienen del mundo y del mundo latinoamericano la están poniendo a en conocimiento, pues, del resto de los continentes. Me parece muy, muy bello. Algo que tristemente no ocurrió con ustedes, en el caso tuyo, en el caso de Elena Garro, en el caso de la esposa de, imagínate, para mencionarla, uno habla de Plinio Apuleyo, que fue la reina, que en ese momento no recuerdo el nombre de esta escritora colombiana, de Alba Lucía, una generación de escritoras que no tuvieron tanta atención como debieron tenerla, en su momento. Grandes escritoras que, menos mal, los lectores las recuperamos, no las olvidamos, seguimos estudiándolas. Pero tú, ¿qué crees que a qué se deba ahorita que las escritoras latinoamericanas tengan el foco de atención más, incluso más que los escritores hombres jóvenes, por ejemplo? No he podido ver que haya tanta atención en las mujeres, no lo sé. Bueno, lo hubo en un momento dado, tuvo un gran éxito económico también Isabel Allende, que es chilena y que decían que era un García Márquez femenino, ¿verdad? Pero yo no veo que haya una gran respuesta todavía a las escritoras. No porque lo busquen o no, pero si piensas en la escritora brasileña, bueno, era ucraniana, pero después sus padres emigraron a Brasil, Clarice Clarice Lispector, que es Lispector. extraordinaria, pues Clarice Lispector es una mujer que además de muy notable y muy bella, finalmente se quemó en la cama, se quemó la cara porque fumando en la cama, pero como que tenía un destino de soledad y de tristeza que finalmente ella misma forjaba. Así que no sé cómo sea la situación de otras mujeres. Hay unas que sí tienen mucha respuesta pero yo no entraría en esa discusión de que han sido opacadas. Yo creo que las mujeres tenemos un problema de carácter en el sentido de que creemos mucho menos en nosotras mismas que de lo que creen los hombres. O somos más pudorosas, no salimos a la calle a decir: ah, yo soy una buena escritora. No nos atrevemos, quizá es una cuestión social o una cuestión también de carácter personal, ¿no? Yo creo que no hay un Mario Vargas Llosa femenino, que además de escribir, bueno, sus novelas, que son muy buenas, las dos primeras, pues también construye su figura a raíz de su vida en París. Se vuelve, bueno, ese muchacho que triunfa, ¿no? Es la imagen del triunfo. Pero las mujeres, como que, a pesar de que podrían hacerlo, yo creo que no lo han hecho porque tampoco hay tanta fe en uno mismo, ¿no? Sí, también. Pero ahora, Elena, yo te cuento, digamos que hay una generación de escritoras que han tenido, que han movido las librerías, han movido a los lectores, y a mí me parece que es un fenómeno muy chévere. Son escritoras jóvenes, son escritoras entre los 30 a los 40 años, que han hecho unas posturas muy interesantes: Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Margarita García Roballo. En Colombia, pues, tenemos a Carolina Sanín, una serie de escritoras muy, muy interesantes. Por eso te lo pregunto.
Elena, a mí me gustaría ya para despedirnos, porque pues yo sé que tu tiempo es contado, preguntarte por tú cómo ves la actualidad de la literatura en Hispanoamérica, si has hecho un sondeo últimamente, has mirado cómo está la situación, no sé. Bueno, como sabes, hubo un boom que se extendió, el boom de América Latina, del que se ha hablado muchísimo, en el que están, bueno, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Vargas Llosa, ni una sola mujer, pero sí de escritores que reconocidos y traducidos y muy, muy amados. Tenemos en México un premio Nobel, que es Octavio Paz. Está el premio Nobel a Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel a una mujer, a Gabriela Mistral. Entonces sí hay pues una, como se puede decir, no es un estremecimiento, pero sí hay algo, un gran interés en torno a América Latina a través de lo que dicen de ella sus escritores. Y creo que eso, desde luego, pues para las generaciones futuras, pues así como tú dices que vas a publicar ahora a jóvenes poetas colombianos, pues también yo creo que en México hay interés, no solo después del movimiento de los muralistas, de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros y del más grande de todos, José Clemente Orozco, hay también movimientos en torno a grupos de literatura y jóvenes escritores y jóvenes mujeres escritoras que destacan y de las que se habla mucho. Bueno, ahorita con la pandemia todo está muy apagado, pero sí ha habido ese fuego en torno a la literatura, quizá más que en torno a la pintura. Sí, Y creo también que en está. México también ha sido muy importante la crónica. Tenemos un analista que murió y un cronista extraordinario, que es Carlos Monsiváis, pero a su lado hay muchos otros, como Germán Bellinghausen, que son muy buenos, que casi no se necesita una novela porque todo lo que sucede en México y en general en América Latina pues suele ser muy extraordinario. Entonces, ¿para qué inventar si la realidad es muy superior, no? No, hay que vencer la realidad de nuestros países como escritor, pues es muy difícil. Tenemos una realidad tan rica y tan sorpresiva, tan sorprendente, que con solo hablar de ella y con solo hacer una crónica de lo que sucede, como la hizo finalmente también García Márquez, nada más que escogió muy bien sus palabras, entonces ya con eso ya tienes un libro que es como le dicen, como le decían realismo a García Márquez, le decían Realismo mágico. mágico, ¿verdad? Sí, que a él El no le realismo. gustaba eso, pero en fin. Elena, quiero de nuevo darte las gracias. Me da muchísima alegría verte con tanta vitalidad, tan sonriente, tan dispuesta. Mil, mil gracias. Esa es una sonrisa que recibo con todo mi corazón, Elena. Mil gracias. Gracias a ti, gracias.